25 de marzo, solemnidad, la Anunciación del Señor, el anuncio del ángel a María. En el primer capítulo del Evangelio de San Lucas leemos: al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. La palabra ángel significa un mensajero de Dios. Gabriel, el que trae buenas noticias, de parte de Dios. Una virgen es en la Santa Biblia una mujer que no ha cometido impurezas. En el mundo hay muchas mujeres vírgenes, pero una es más pura y más santa que las demás y la llamamos Santísima Virgen. Es la madre de Jesús, comprometida en matrimonio, desposada. Unos meses antes de casarse, los novios firmaban un compromiso de matrimonio, para que el esposo pudiera dedicarse tranquilamente a preparar todo lo necesario para su próximo hogar, sin peligro de que después la prometida ya no se casara con él. Desposada a un hombre llamado José, en Israel era muy estimado el nombre de María. Así se llamaba la hermana de Moisés, y en tiempos de Jesús este nombre era tan popular, que las tres mujeres que estuvieron presentes en el Calvario, todas tenían el nombre de María. Las tres Marías. María es un nombre que significaba señora o princesa, pero varios autores dicen que en Egipto el nombre de María proviene de dos palabras: Mar, la hija preferida, e Ia, abreviatura de Yahvé, Dios. Por lo cual el nombre de María significa la hija preferida de Dios. Y en verdad que sí corresponde muy bien este significado a lo que en realidad ha llegado a ser la madre de Jesús, la hija que más quiere Dios. Y entrando, le dijo: salve, llena de gracia, el Señor está contigo. Salve. En hebreo, Shalom Halai, o sea, yo te saludo. Te felicito. Alégrate. Cada vez que rezamos el Ave María, saludamos a la Virgen con el mismo saludo con el que la saludó el ángel en el día más feliz de su vida, en el día de la Anunciación, cuando ella empezó a ser Madre de Dios. Podremos decir que no hemos saludado al presidente o al papa, pero sí hemos saludado muchas veces a la Virgen Santa con el saludo que a ella más le agrada, el que le compuso el mismo Dios en persona. Llena de gracia, la mujer que más gracias o favores ha recibido de Dios. Llena de gracia quiere decir la muy simpática para Dios. Si ella hubiera tenido algún pecado, ya no habría sido totalmente simpática para nuestro Señor. Pero ella no tuvo ni la más mínima mancha de pecado. El Señor está contigo. Los israelitas, cuando querían animar a una persona y asegurarle que le iban a suceder cosas maravillosas, le decían: el Señor está contigo. Es que si Dios está con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Cada vez que rezamos el Ave María, felicitamos a la Virgen por esta bella noticia. El Señor está siempre contigo. Y ojalá que esté siempre también con cada uno de nosotros. Ella se conturbó por estas palabras, y preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. No temas. Es una frase que en la Santa Biblia se repite muchas veces, dirigida hacia las personas que Dios elige para sus grandes obras. No temas, porque Dios va contigo y te ayudará en todo. No temas. Has hallado gracia delante de Dios. Maravilloso elogio. Ojalá se pudiera decir también de cada uno de nosotros: vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. El nombre Jesús significa el que salva de los pecados. Porque Él ha venido a salvarnos a los pecadores y a pagar nuestras deudas ante Dios. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin. Bellísimas noticias acerca de Jesús, que conviene recordar y no olvidar jamás. María respondió al ángel: ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón? El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios, dijo María. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel dejándola se fue. Y en aquel momento el Hijo de Dios se encarnó y se hizo hombre en el vientre santísimo de la Virgen María.
día grande y mil veces bendito en el que Dios se vino a vivir entre nosotros. En 9 meses será Navidad, el día del nacimiento de Jesús. Gracias, Señor, te damos por haber asumido nuestra humanidad para salvarnos. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su propio Hijo para que el mundo se salve por medio de él.